Como cada Semana Santa, las calles de la capital aguardan expectantes las procesiones. Las hermandades ultiman sus atavíos de fervor y fe con la emoción de impregnar a todos los guadalajareños de su profundo sentimiento cofrade. Ante tal fin, cualquier esfuerzo es poco. Es el caso de la Cofradía de la Pasión del Señor. Conformada por 850 cofrades, un año más volverá a aportar a nuestro Padre Jesús de la Pasión y a Nuestra Señora de la Piedad. Lo normal es que una vez que termina la Semana Santa, a los dos o tres meses, has tenido reuniones antes, empiezas a programar un poquito lo que va a ser la Semana Santa año siguiente. Hay cofradías que empiezan en octubre, tienen veintitantos ensayos, otras empiezan después de Reyes y lo normal es empezar con la Cuaresma. Nosotros empezamos a preparar la Semana Santa a partir del miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza venimos los hermanos que pueden, lógicamente, a las 8, 8 y cuarto nos imponemos la ceniza aquí y es a raíz de ahí cuando ya empezamos los ensayos. A la hora de preparar un poco los cargadores, cargadoras, se pide, lógicamente, que haya gente que, bueno, que esté un poquito en forma física. Pero luego medimos un poco las alturas. Los más bajos suelen ir adelante y los más altos atrás. Los ensayos principalmente sirven para nosotros decimos para hacer hombro, pero es para que se acostumbre el cuerpo al peso. Evidentemente no es el peso que vas a llevar en la procesión, el peso es mayor y la distancia a recorrer y el tiempo es mayor, pero el cuerpo poco a poco se va aclimatando a lo que va a ser. Vamos a hacer el ensayo de la salida y entrada a la iglesia, que es la parte yo creo que más difícil de toda la estación de penitencia, porque hay un desnivel desde el suelo de la iglesia hasta el suelo de la calle de 1,50 y eso hay que salvarlo de rodillas porque, bueno, pues la cruz da arriba en la puerta. Bueno, pues es uno de los momentos más difíciles y que más ensayos lleva. A la hora de caminar no tenemos ningún problema, pero a la hora de entrar de rodillas sí es fundamental el hecho de que sepan dónde colocarse y sepan luego cómo actuar una vez que salen debajo del paso. Entonces sirven principalmente para eso, para adecuar el cuerpo y sobre todo para luego saber lo que tiene que hacer en cada momento. El objetivo es que salga todo lo mejor posible, Siempre esperas que no haya ningún fallo, por eso son todos los preparativos, son todos los ensayos, es toda la gente que está alrededor de una cofradía, que sin ellos sería imposible. Cada procesión es distinta, aunque sea igual, y cada Semana Santa es distinta, aunque sea lo mismo. Y sí tienes ese nerviosismo y, bueno, y se preparan con muchísima ilusión, tanto las procesiones como los cultos que tenemos en las iglesias. Normalmente se ensaya sin las imágenes, lógicamente por lluvia o por para que no se dañen. Ahora mismo vamos a ir a cuando acaben las chicas, vamos a cargar la imagen de la Virgen de la Piedad en su trono. Y nosotros el sábado que viene, pues ya bajamos el Cristo de su hornacina y lo ponemos en la carroza, le vestimos, le cambiamos peluca, le ponemos la cruz, ponemos faldillas, baterías, etcétera, etcétera. La imagen se prepara más cerquita de lo que es la Semana Santa. Dependiendo del tipo de imagen, bueno, pues tienes que preparar todo. Si son imágenes que no van vestidas, pues tienes que tener la conservación durante todo el año y más específicamente de limpieza y de preparación para esos días. Si van vestidas, bueno, pues todo lo que son los terciopelos, todo lo que son los mantos, todo eso lo tienes que tener cuidado durante todo el año y en ese momento pues también sean los últimos toques. Y aparte, toda la candelería que llevan, todas las velas, los focos, los que llevan focos, pues todo eso también lo tienes que ir programando y preparando más o menos dos o tres meses antes para tenerlo preparado en ese momento.
La música es fundamental, porque al final es mezclar el sentimiento religioso y cristiano de acompañar a las imágenes con lo que realza a todos, ¿no? Musicalmente cualquier pieza o cualquier historia nos realza, ¿no? En este caso las imágenes pues forman parte de un sentimiento muy profundo, entonces nuestro grupo de tambores como tal es música pues de percusión, es música que llama la atención, ¿no? Y con nuestros realces pues al final llamamos más la atención de las imágenes y del público que lo está viendo. Yo creo que cada uno tiene un motivo especial en la Semana Santa y a cada uno le llama más la atención lo que siente por las cosas. Entonces, pues bueno, pues puede ser desde un hermano perdido, desde un familiar muy cercano perdido, desde un sentimiento de realmente vivir lo que es la pasión y lo que es la muerte de Jesús. Entonces cada uno pues le aplica un sentimiento, pero es la música es un organizador de todos esos sentimientos y al final pues cada uno lo vive a su manera, pero se vive profundamente. Siempre que alguien se mete a esta cofradía, una cofradía, tiene que tener un sentimiento, tiene que creer en algo. Y bueno, pues sin ese sentimiento yo creo que sería imposible meterse debajo de un paso o salir en una estación de penitencia. Es la ilusión de todo un año esperar este momento, es mucha emoción. Explicar un poco lo espiritual es muy difícil, pero bueno, yo animo aquí a la gente desde aquí que, bueno, pues que se meta debajo de un paso, que lo sienta de verdad como lo que es vivir la Semana Santa. Es un amor y una devoción que tienes desde muy pequeñito y el hecho de poder portarlo y de sacarla, porque la cofradía, los orígenes de la cofradía son evangelizadores, ¿no? Sacar a Cristo a la calle para evangelizar a las personas. Y el hecho de poder sacar a tu Cristo, que se pueda ver a la imagen que tienes tanta devoción, bueno, pues es algo indescriptible. Hay que vivirlo, es muy difícil de explicar.